Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en su programa Ser Libre. Los saluda con gusto Pati Mendoza y Guillermo. Guillermo. Bueno, ¿cómo estás, Guillermo? Muy bien, Pati, muy agradecido, ya avanzando en las primeras semanas del mes de enero de este año. Qué rápido se está pasando el tiempo, ¿eh? Es rapidísimo, rapidísimo. Y se está pasando el tiempo súper rapidísimo y todavía hay personas que no inician esos propósitos de año nuevo. ¿Tú ya empezaste? Ya estoy en ello. Estoy en ello. La verdad que este año es la primera vez que no me propongo hacer nada cuando empiece el año ni cuando vaya avanzando, porque la verdad yo hacía muchos propósitos de año y no hacía nada. Entonces, yo me voy ahí conforme la vida se vaya moviendo, me voy moviendo con la vida y nos vamos pues felices y contentos. Y hoy vamos a hablar de un tema que es interesante sobre cómo afecta el trauma de los niños ya cuando estamos grandes, en la infancia, sí, ¿no? Esos principalmente dolores. Los traumas que se tienen durante la etapa infantil, tanto para hombres como mujeres, y cómo es el impacto que esto tiene en la vida adolescente, en la vida joven, en la vida adulta, en la madura, ¿no? En la avanzada. Y todas las decisiones que se toman a través, o que tomamos a través de eso que traemos cargando, cómo a veces estamos tomando decisiones, reaccionando, pero a través de esos traumas tan fuertes que sí, que y de repente traemos. Cuando dices, estás bien, estás muy traumado, traumada, y es peyorativo en el sentido de poca valía la persona que tiene una experiencia traumática. Y la realidad es que todos hemos tenido en alguna ocasión un evento traumático y no estamos exentos de ello, ¿no? Algunos que tienen mucho mayor incidencia en la vida, mucho más presencia, mucho más efecto, y otros no, pareciera que pasan desapercibido, pero cobran su factura a mediano plazo. Pero ¿qué te parece si antes de que entremos a hablar de ese tema les recordamos a nuestros amigos que nos ven, que nos siguen y que saben que somos ayahuasqueros de corazón, o no? Que, pues, sí, o no. Sabemos que es la medicina que de la cual nosotros en este programa tenemos una preferencia para ahondar, para profundizar, y sobre esta medicina hablamos temas relacionados que van de la mano en la vida cotidiana. Por eso la idea es de ser libre, ¿no? Ser libre de, en muchos aspectos, paradigmas sociales, paradigmas culturales, paradigmas religiosos, paradigmas, entre comillas, espirituales, económicos, ¿no? Entre paradigmas, ¿no? Entre paradigmas nos veamos. Así y es. Entre carencias también nos veamos, y entre esos pensamientos limitantes que nos hacemos a veces o todos los días. Y en marzo les recordamos que viene el cuarto retiro de Lemush, que pinta mega buenísimo, con todo un proceso que vamos a llevar de sanación interior. Vamos a estar con temazcales, vamos a tener a un super artista con nosotros, que es Alta Magia. Él va a estar guiando la medicina de lo que son los niños santos, la psilocibina, para aquellas personas, justamente hablando de problemas de la infancia, esos traumas que traemos a veces cargando y cargando, la psilocibina cómo ha venido a ayudar a los procesos fuertes de la infancia, y todo ese proceso que vamos a llevar 3 días y 2 noches de super sanación. Sí, aquí y aprovechar este evento o esta experiencia, este retiro, para que todas aquellas personas que están en esta búsqueda de alcanzar una armonía, un bienestar en su vida diaria, en su vida familiar, de pareja, en la manera en cómo se está educando a sus hijos, hijas, puede ser con una perspectiva y con un sentido mucho más armonioso, mucho más llevadero, sin tanto grito y sombrerazo, sin estar repitiendo esquemas o patrones familiares, históricos, que causan tanto impacto negativo en la vida, no solamente de los niños, sino de su realización como seres humanos en los años subsecuentes, Pate. De repente llegamos a conformar familias que, por más conciencia que tengamos, habremos leído libros, habremos tenido mucha religión, haber tenido mucha historia familiar, etcétera, se transmiten de generación en generación
conductas que generan eventos traumáticos. Uh-huh. Y son irreflexivos. Y pensamos que vincularnos con nuestros pequeños, vincularnos con nuestras, con nuestra familia, con nuestra pareja, desde ese enfoque, desde ese sentir, es normal, cuando uh-huh. no tomamos conciencia uh-huh. de las implicaciones que va a tener, de sus consecuencias. Es que así a mí me educaron, y no salí tan tarugo o taruga, dicen, ¿no? Bueno, lo que pasa es que no ha alcanzado a verse desde afuera. Que no, lo que pasa es que no tengo la conciencia de darme cuenta que si estoy media taruga. Así es, así es. bueno. Y esta medicina que va a estar guiando, y que ya tiene muchos años guiando Alta Magia este proceso, cuando tú y yo lo vivimos ahí junto a él, nos dimos cuenta de ese profesionalismo que tiene, de esa entrega y de ese respeto hacia el proceso de cada uno de nosotros, y todo ese conocimiento que tiene acerca de esta medicina, vale la pena poder decir que el compartir una noche de sanación lleva a muchos hombres y mujeres y jóvenes que pues hemos conocido a lo largo de estos 8 años, que nos hemos adentrado uh-huh. muchísimo más a lo que son estos procesos de la ayahuasca, de la psilocibina, del bufo, del cambó, del rapé, todas esas medicinas ancestrales que tienen miles de años ayudando a las personas. Quienes se han acercado nos hemos dado cuenta de los avances que tienen cuando están en procesos de depresión profunda, que como tú lo has mencionado, se vienen arrastrando de cuando somos niños, ¿no? Que esas tristezas, esos traumas emocionales, incluso se ha descubierto que vienen desde el vientre materno, porque ¿cómo es que yo, mamá, cuando estoy esperando a mi bebé, cuál es mi estado mental y emocional y qué es lo que estoy yo sintiendo al momento de estar embarazada? Porque todas esas emociones, toda esa energía, todo lo que yo hablo, todo lo que yo siento, se va directamente al bebé, y parece que es mentira, y desde ahí es donde se viene parte del trabajo que hace con la psilocibina. ¿Y qué diferencia existe para nuestros amigos, amigas que nos ven y escuchan, entre una ceremonia y un retiro? Bueno, la oportunidad de estar en un retiro te permite estar inmerso en una dinámica entre la naturaleza, donde específicamente hay tiempos para llevar a cabo las actividades, pero no tienes que salir corriendo a tu trabajo, uh-huh. no tienes que salir corriendo a tu casa, sino que te quedas en el espacio relajando, yendo a la hora de comer, platicando con los que están ahí participando durante el evento, de tal suerte que vives en un espacio donde estás dedicándole todo tu tiempo a tu proceso interno, a tu proceso mental, a tu proceso emocional, a tu proceso espiritual, físico, que es para ti. No, uh-huh. no tienes que andar corriendo detrás de que es que ya se terminó la ceremonia y voy saliendo y tengo que irme porque tengo otras actividades. No, te quedas reposando las horas necesarias para asimilar y luego conectar con las otras actividades que son muy propias para seguir trabajando la parte espiritual, energética, emocional, que tienes que estar desarrollando a profundidad, ¿no? Y lo importante que es en estos eventos, en estos retiros, en estos procesos, es justamente que cuando nos damos el tiempo, nos damos esa oportunidad de decir, este fin de semana, estos 3 días, estos 2 días, yo lo voy a dedicar especialmente para mí, para yo poder entregarme a conciencia en el aquí y en el ahora, y darme cuenta en qué parte de mi existencia necesito yo sobrellevar algunas cosas, y cómo darme cuenta que cuando estoy ahí rodeado de otros seres humanos que también tienen las mismas situaciones de daños que yo, es no sentirnos solos. Es decir, hay otras personas que también están sufriendo lo mismo que yo he sufrido, es una persona que me entiende, es una persona que sabe todo el camino que yo he recorrido, y son personas que ya lo podemos decir, van un poquito más avanzadas en cuanto a que han encontrado herramientas que les han ayudado a sanar desde su interior, que les han ayudado a sanar desde la parte profunda de su ser. Así es, Pati. Y entonces, este beneficio del retiro, pues es, no te lo da una ceremonia, aunque las ceremonias tienen su efecto positivo, pero cuando tienes el espacio de tiempo
el espacio de la naturaleza, el espacio del grupo que está conviviendo, y todo está diseñado para eso, pues es un tiempo muy preciado. No con esto significa que una ceremonia tenga menor calidad o tenga menor efecto, sino estamos hablando de los beneficios adicionales a que tiene una ceremonia, un momento de ceremonia comparado con el retiro. Y también en este retiro que vamos a tener en el mes de marzo, se van a tener algunas actividades por ahí muy bonitas. Casi siempre estamos ofreciendo algo nuevo, algo que pueda decir el participante, wow, me regreso con un súper sabor de boca, con una gran sanación, con esa satisfacción de decir, valió la pena estos 3 días que me regalé para estar en ese lugar. Y el sábado en la noche, otra de las grandes, grandes medicinas que vamos a estar utilizando es la medicina de Hanak Pacha, que es una medicina, nosotros lo podemos decir nueva, porque apenas hace el año pasado la conocimos en Colombia, y una medicina que vale la pena al 1000% aquellas personas que les guste conectar con los arcángeles, con las deidades, con todo lo que es cielo, toda esa energía divina que existe en este tipo de medicinas. Es una medicina que va a trabajar allá y que nos va a dar mensajes directos de aquellas preguntas que traemos así como que revoloteando nuestra mente y no encontramos una respuesta. Es una medicina bien precisa para darnos la respuesta que estamos nosotros buscando. Y bueno, pues qué decir también del tipo de alimentación que vamos a estar dando ahí ese fin de semana. Sí, pues es un enfoque totalmente holístico para armonioso para el trabajo que se va a hacer, todas las dinámicas que se van a desarrollar en el evento del retiro de Lemush, y que tiene una implicación muy propia para que las personas estén ligeras, en su energía esté ligera, su energía esté alta, para que pueda estar a tono con toda la dinámica que se va a hacer ahí, ¿no? Bueno, pues ahí está este fin de semana que vamos a tener. Los esperamos para quienes tengan así como que el interés, las ganas de conocer un fin de semana estas medicinas, lo pueda hacer. Va a estar usted cuidado, va a estar con personas profesionales, personas que pues tenemos muchos, muchos años capacitándonos, tenemos muchos años cuidando lo que estamos haciendo, tenemos muchos años viendo cuáles son las mejores herramientas y la mejor forma de que todos podamos estar mejor para encontrar eso que estamos buscando, que es la paz, que es la tranquilidad. Y esto mismo que nosotros tengamos en nuestro corazón, tengamos en nuestro interior, pues es lo que le vamos a dar a nuestra familia, es lo que le vamos a dar a nuestra sociedad. Y de ahí es de donde nosotros decimos, Guillermo, que pues justamente la importancia de esos traumas que a veces venimos arrastrando de niños, como por fortuna hay herramientas que nos van a ayudar. Sí, es muy importante que hagamos como personas reflexivas o como personas adultas, hacer un alto, Patty, y ponernos a hacer un escaneo, una revisión muy formal, muy con las ganas de hacerla, sobre nuestra trayectoria de vida como adultos, con una mirada no de forma negativa hacia el pasado, sino por qué actuamos como actuamos. ¿Por qué sentimos como sentimos el mundo, nos sentimos nosotros mismos? ¿Por qué vemos a las personas como las vemos, ¿no? Con una carga de opinión, con una carga de emoción, con una carga de perspectiva que muchas veces es irreflexiva. Y es por eso que se vuelve necesario hacer un alto muy intencionado y comenzar a ver cómo fue nuestra historia infantil. Pero no solamente eso, sino también actualmente, si tenemos hijos, hijas, y están en la etapa de crianza o en la etapa de adultez o de juventud, la etapa que sea, que podamos reflexionar sobre cómo nosotros interactuamos, no solamente con ellos, sino con nosotros mismos en nuestra infancia, y empecemos a ver cómo ha alcanzado nuestra infancia la infancia de ellos. Fíjate qué fuerte es esto. Nuestra infancia alcanzó la infancia de nuestra descendencia, ¿no? Sí, que
en algunas ocasiones pudiera ser como algo repetitivo, pero decimos cómo a través de ese dolor que a mí me generaron, en este caso a mí me generaron, por ejemplo, como mujer, cómo voy posteriormente replicando ese dolor y se lo voy transmitiendo yo a mis hijos, a mis hijas. O sea, vamos creciendo y vamos perpetuando esos abusos, vamos perpetuando esos abandonos, esos daños que les llamamos nosotros dentro de las medicinas ancestrales, daños generacionales, que vienen desde el bisabuelo, la abuela, los papás, nosotros de hijos, nuestros hijos. Entonces, es momento, creo que, y bien importante, como lo dices tú, de hacer un alto y decir, ¿en qué parte de mi niñez empezó a trastocarse todo lo que yo realmente quisiera haber sido como niña y no pudo ser? Sí. Y ya no vernos como víctimas, sino como seres humanos adultos que somos responsables y que hay herramientas maravillosas para poder ya hacer a un lado todo eso. Fíjate, Pati, que las personas con dificultad se pueden dar cuenta, ¿no? ¿Por qué estriba eso? ¿Por qué? Porque están inmersas en una propia dinámica de carencia, de exigencia hacia el mundo, ¿no? Y suplantamos o intentamos suplir la carencia con ciertas cosas externas que nos dan la oportunidad de mantenernos más o menos ecuánimes ante la sociedad, pero está ahí está el trauma. Pero si ahí no está nos la damos contusión. Cuenta, entonces, ¿en qué momento llega para nosotros la sanación? ¿O en qué momento? Ya cuando la vida nos golpeó tanto que decimos, ¿no estoy bien o en qué momento? Exactamente. Mira, lo principal es ver cómo tratamos a los demás. Uh-huh. Ese sería la primera. Ese sería un indicador de cómo estamos nosotros en nuestra autoestima, en el desarrollo infantil. Porque si bien es cierto, nosotros podemos ver hacia el pasado y poder empezar a esgrimir una serie de argumentos que justifican y decimos, bueno, es que mi vida no estuvo tan mal comparada con... Entonces, cuando empezamos a compararnos, pues estamos evadiendo. El punto es empezar a asumir cómo se trató nuestra vida. Entonces, es complicado que una persona... Y más por los estudios, ¿no? ¿Quién se va a querer ver como dolido o en desventaja? Porque un trauma significa socialmente una parte que no está funcionando del todo. Y fíjate que ahorita que mencionas eso, yo creo que estarás de acuerdo conmigo. Y si no, pues ni modo, ¿verdad? Uh-huh. Pero normalmente ocurre, y es bien cierto, que de acuerdo a lo que nosotros estudiamos, uh-huh, es como el trauma que traemos atrás. Algo así. Pues es algo que estamos intentando suplir, está, ¿no? Está y comprender, conocer. Y aquellos hombres y mujeres que tienen chingo de estudios, uh-huh, qué licenciaturas, qué maestrías y uh-huh, muchas cosas, que tienen mucho conocimiento, uh-huh, también son personas que, si vemos un poco atrás como al ser humano, no como al profesional, uh-huh, no como a quien tiene así muchos uh-huh estudios, es una persona que realmente cuando fue niño no fue valorado. Son conclusiones a priori, pero cuando ya conocemos a las personas podemos sacar esas conclusiones un poquito más aterrizadas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero no necesariamente la búsqueda de estudios implique carencias. Bueno, todo es relativo, porque sí, si es fuera muy relativo, absoluto todo, sí, pues no. Pero sí es bien recurrente en las personas que hemos estado dando seguimiento durante muchos años, que sí hay detrás una situación así. Parece que sí, parece que es esa línea, aunque no es una categoría, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero aquí lo importante es, como adultos en la crianza de hijos, es empezar a observar qué estándares les estoy poniendo a mis hijos, a mis hijas, con relación a mí, con relación a ellos mismos, las calificaciones, la limpieza, cómo se peina, cómo se para, qué sentencias hay detrás de un párate derecho por esto, o come con la boca cerrada por esto. Y ahí comenzamos a ver que hay un discurso que justifica la vida, porque hay experiencias del pasado. Y en la medida cuando no hay flexibilidad, en la medida cuando no se expresa un amor tierno, un amor tolerante, un amor apacible, una bondad en los vínculos, existe entonces un indicador
de que hay experiencias que no han sido superadas de la infancia, experiencias que han generado huellas de abandono, huellas de rechazo, huellas de injusticia, por ponerle otra connotación al término trauma. A ver, pero si nos vamos, a mí me gusta siempre pensar más allá, no nada más de que el niño ha sido golpeado, el niño ha sido violentado, no estoy justificando absolutamente nada, pero vámonos más atrás. ¿Qué es lo que pasó con nuestros padres? Si nosotros volteamos un poquito hacia ellos, hacia su infancia, hacia cómo fueron ellos educados, muchas veces fueron también niños traumatizados, fueron niños abandonados, fueron niños que crecieron con muchísimo dolor. Y finalmente es lo que decimos nosotros, es romper esas cadenas generacionales de odios, de resentimientos, de golpes que traen nuestros ancestros y que nosotros los estamos replicando actualmente. Pero fíjate, Pati, que no se van a romper conceptualmente, porque es a nivel de esa fuerza motora que muchas veces son respuestas inconscientes. Y es sí. Donde tiene que llegar la conciencia para decir, ya está, hay una situación mala, hay una situación que no es correcta, ¿dónde está una herramienta para yo poder salir adelante? Sí, no, aparte de la herramienta, Pati, hay que observarnos e identificar qué es lo que está ahí, porque del dolor, de la desesperanza, de los conceptos encontrados que puedan tener las personas, plantean estilos de vida, plantean formas de abordar un problema, formas de conducirse con el hijo, con la hija, con la pareja, y es ahí donde se vuelve otro evento traumático. Sí, pero tú estás replicando o estamos replicando lo que nuestros papás nos dieron. No vamos a replicar algo que no conocimos y que no nos dimos cuenta que existía. A veces no se replica lo de los papás, porque los papás tienen una connotación puntual con alguien y de acuerdo a la naturaleza de la persona tiene una bifurcación, porque los contextos cambian, ¿sí? Y entonces a lo mejor alguien fue represivo, autoritario, y se vuelve introvertido y no tiene la capacidad de volver a replicar eso, sino tiene que ser de acuerdo a su propia naturaleza. Aquí lo interesante para ti es no encontrar el culpable. No, ni pretender, pero justificar. Pero sí, ¿cuál es la raíz que ha generado todo eso? Primero en nosotros, y luego de nosotros con nuestros hijos. Por ejemplo, en los vínculos que uno no, tiene. No, es que viene más atrás. No, es nada más nosotros como padres. No, sí, obviamente viene de más atrás. Viene. Entonces, si yo estoy reaccionando de una forma es porque mi papá y mi mamá me trataron de una. Sí, pero si voy a tener que resolver luego lo del abuelo, pues. Bueno, sí, claro que sí, hay herramientas y técnicas para hacerlo. Hay personas que no, para mover que se pueden quedar, pues es que entonces voy a ir a atender lo del abuelo y yo con lo que estoy sufriendo. Hay que atender y hacernos responsables. O sea, uh-huh. Hacerse responsable implica comprender lo que ocurrió, uh-huh. y comenzar a llamarle las cosas como son, para quitar o para entender lo que ocurrió en ese momento y sus implicaciones. Empecé a pensar menos en mí, empecé a pensar, aparte de menos, mal de mí, me empecé a autolimitar, no reconociendo mis facultades emocionales, intelectuales, sociales. Me sentía muy limitado. ¿Por qué? Porque no recibí reconocimiento, porque no había dinero en casa. Y hay muchas personas que son excelentes trabajadoras porque tuvieron una carencia importante. Alguien dirá, ¿qué capacidad de resiliencia? Uh-huh. Sí, siempre y cuando esté abordado sanamente la historia que lo motivó. Porque si está huyendo de la carencia, entonces esa persona va a vivir insatisfecha. Y ahí es donde se da cuenta uno, una cosa que no es... Que hay un equilibrio. Que no hay un equilibrio, ¿sí? Porque aparte de que está en una búsqueda constante, de estar supliendo la pobreza de la infancia, uh-huh. No se satisface y siempre está teniendo miedo de quedarse sin dinero. Entonces, ¿dónde pudiéramos encontrar como un equilibrio? Porque regresamos al mismo punto, lo uh-huh. que hemos estado observando durante todos estos años, por ejemplo, los problemas de adicción. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros?
que llegan muchos jóvenes con problemas de adicción que estuvieron varias veces anexados y regresan y vuelven a caer y llevan sus programas y llevan sus procesos y vuelven a recaer las adicciones. ¿Y qué es lo que descubrimos? Que la raíz emocional que está generando la adicción, el maltrato, el abuso sexual, lo que hicieron de estos niños, no lo han sanado. Y si no nos vamos a la raíz emocional que está generando toda esta situación, ¿qué se hace? Sí. ¿Dónde está el punto de equilibrio? Aquí lo importante es, ¿para qué sano? ¿Para qué necesito hacer una revisión de mi historia? Y es que hay tantísimo rencor en el ser humano que de pronto dicen, no, yo así voy a seguir, porque es como un mecanismo de protección, de decir, si yo quito esta máscara, uh-huh, o si yo quito esta energía que yo traigo aquí, que es la que me ha defendido para evitar que me sigan dañando, pues voy a quedar vulnerable. Pero en apariencia, porque el ser interior de cada persona tiene un límite, igual que el cuerpo, Pati. Cuando hablamos de ansiedad, cuando hablamos de depresión, que son las consecuencias de los traumas, no se presentan en el vacío ni por algo espontáneo. Tiene una secuencia, y tiene una secuencia, uh-huh, que le va avisando a la persona, hasta aquí. Necesitas resolver el punto de origen, porque ningún fármaco va a darte la paz necesaria que te está reportando tu cuerpo que necesitas. Y si tu cuerpo ya te lo está diciendo, significa que tu ser interior está urgidísimo de que lo puedas alcanzar. No es esa paz que te da el dinero, no es esa paz que te da la seguridad laboral, porque hay mucha gente, lo hemos visto, cuántos artistas famosos, personas empoderadas en el dinero, dicen, quisiera que todos fueran ricos para que se den cuenta que la felicidad y el bienestar no está en la riqueza. O cuántos se han llegado a tomar una decisión fatal de terminar con su existencia a pesar de tener tanto y tanto dinero, ¿no? Uh-huh. Y tanto y tanta fama. Entonces no existen eso, sino en recomponer armónicamente la manera de concebir la vida y de concebirse a sí mismo a partir de sentirse amado, de no identificarse con culpa, de tener seguridad en su vida, de saber que hay un futuro prometedor, pero pareciera que tiene que ir con esta secuencia, Pate, ¿sí? Pero eso lo da la comprensión y el tiempo. Nuestros juicios personales, las estructuras mentales que generamos o que se nos han impuesto o que las hemos ido construyendo paulatinamente, son las que con las que nos medimos nosotros a nosotros mismos. No es tanto lo que viene de afuera, se introyecta, las aceptamos y nos apropiamos, y al rato lo que más lastima no fue solamente el evento, sino la capacidad que tenemos de estarlo reproduciendo vez tras vez, castigándonos a nosotros mismos, limitándonos, lacerándonos y sintiéndonos insuficientes para entablar un vínculo con el hijo, con la hija, con las familias. ¿Por qué? Porque me siento culpable de algo, ¿sí?, que yo reproduje, que una vez me lo hicieron, uh-huh, ¿sí?, y se vuelve una cadenita. Entonces sí hay que comprender que el impacto que tiene es trascendental. Cualquiera que sea un trauma de abandono, de humillación, de injusticia, de rechazo, que son los traumas que parece que son más significativos o más representativos, y que están ahí y que no sabemos cuál es la implicación a ciencia cierta hasta que ya lo vemos afectado a nuestra gente, a con quienes más convivimos. Entonces, ¿no?, ¿en qué momento tiene que decidir el ser humano decir, hasta aquí, este es el momento donde yo necesito buscar otras cosas porque lo que estoy viviendo ya no me está funcionando? ¿Cuál sería así como ese punto clave para poder actuar? Cuando estamos castigando a los que nos rodean, cuando nos estamos castigando a nosotros mismos, limitándonos. ¿Y cómo sé cuando yo me estoy castigando yo misma? Porque quizás yo puedo estar con alcohol, uh-huh, y para mí eso me hace sentir a gusto, me hace sentir, uh-huh, tranquila, me hace sentir bien, y uh-huh, yo no me voy a dar cuenta que me estoy dañando yo. Pareciera que no, yo no tomo, nomás estoy dando un ejemplo. Pareciera que es una compensación la que nos damos, uh-huh, pero se vuelve un castigo
porque no es algo que no quiero hacer, sino me veo orillado a, ¿sí? Y porque ya estoy presa de ese hábito. Entonces, es una manera de decir, no puedo lidiar con esto de manera normal y tengo que valerme de otras sustancias o de otras situaciones. Ahí te va como cuando yo, ¿no?, fumaba. Uh-huh. Ahí sí les puedo decir que yo fumé como 12 años, uh-huh, así, uno tras otro. Y era cuando entraban así como que un problema o alguna situación o alguna cuestión que a mí me representaba como estrés, ahí me iba a fumar. Sí, y hay otras personas que tienen otros tipos de hábitos, ¿no? Personas que pierden la noción del tiempo en el trabajo. Uh-huh. Y alguien, ah, ¿qué trabajadores? No es, está evadiendo. Está inmerso, ¿no?, en una dinámica laboral, quizás porque hay algo en su historia que lo obligaba a una carencia tan profunda. Y hay da, un desequilibrio. Pues. Y nos da miedo voltear a vernos. ¿Qué es lo que hay en nuestro interior que me obliga o me ve obligada a estar viendo hacia afuera, a trabajar hacia afuera? Uh-huh. En el trabajo, en las salidas con las amigas, los amigos, el cigarro, la cerveza, lo que sea. Otra característica es la gran intolerancia. La intolerancia hacia las personas, estarlas continuamente emitiendo opiniones, criticándolas, midiéndolas, sin tener la capacidad siquiera de pensar si estoy diciendo las cosas con el tacto correcto, con las palabras correctas, con el ímpetu correcto, y principalmente estoy, no quiero utilizar la palabra juzgando, pero estoy midiendo a los demás y jamás me percato de mi actuar. O sea, no soy capaz de verme hacia mí y decir, oye, ¿por qué estoy hablando tanto de afuera? Dice, y no de adentro, ¿es ¿no? cierto eso que según lo que yo veo en los demás es lo que yo traigo adentro? En parte sí. ¿Sí? En parte sí, pero de repente los clichés se vuelven así como... Yo todavía no entiendo mucho, uh-huh, eso de que tu espejo y que no, uh-huh, sé qué, que si lo ves allá lo tienes, uh-huh, acá, y a veces dice uno, a ver, como que a mí no me combina mucho eso. Dice que lo que te choca, te checa, uh-huh, es ¿por qué lo identificas? ¿Por qué lo tienes? Porque estás lidiando con algo de eso. Y no necesariamente es que la gente esté así, sino que tú lo estás proyectando en la persona. Tendríamos que hablar más a profundidad. Sí, tendríamos que hablando, pero es como, por ejemplo, si yo estoy en este momento resolviendo un problema, sí, y tengo ese enfoque, estoy ahí metido en eso, e identifico por fuera un problema matemático y lo puedo resolver, es porque estoy conectado con eso. Y si a mí me molesta, es porque yo estoy lidiando con una situación así. No es tanto que la persona de afuera lo tenga como yo estoy diciendo, no, es que esa persona es muy agresiva. ¿Y no serás tú el agresivo? Mm, sí. Interesante, ¿no? Sí, pero principalmente aquí, ¿cómo tendríamos que ver el impacto de un trauma? Bueno, estoy siendo más exigente de lo debido. Estoy siendo tan permisible en el trato hacia las personas. Estoy condicionando. Me causa dolor o estoy causando dolor en los demás. Porque también el buscar así como que soy perfecta y yo aquí todos santa paz y tranquilidad, pues tampoco, ¿no? No, pero de verdad, ¿estamos generando bienestar a los demás? Tendríamos que preguntarnos esto, y no necesariamente de que voy a dejar que me pisoteen para que todos estén contentos, no, sino mi actuar con las personas, mi interacción, ¿es amable, es honroso, es decoroso, es terso, es bondadoso, o les estoy castrando la vida? O a veces, como yo les digo ahí en la radio, en la 98.1, yo les digo, puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando no te dañes tú, no te lastimes tú, ni dañes a otra persona. Y de ahí ya eres libre de hacer lo que quieras, ¿no? Sí, y volvemos al criterio, que es no dañarse. Sí, pareciera que es relativo, pero cuando las personas ya no pueden mantener una vida laboral estable, armoniosa, entonces significa que hay algo. Hay algo donde ya hay que moverse. Donde hay heridas en tus maltratos, con tu familia, condicionamientos duros, fuertes, hay algo que no está funcionando. Y bueno, déjenme decirles ahorita que les comenté que yo estuve como 12 años con problemas de cigarro, de fumadera. Y eso es lo que se ve, ¿no? Ajá. ¿Cuántas personas nada más vemos
cosas estereotipadas, pero adentro. Sí, no, que no, vemos no, no. los defectos afuera, como la fumada, la tomada, pero hay cosas secretas que llevan las personas que son mucho peores. Bueno, déjenme decirles que cuando yo tomé hace 8 años por primera vez la ayahuasca, en esa misma noche yo dejé el cigarro, y le estoy hablando 8 años a la fecha, que no he vuelto a fumar, que no he vuelto a tener ansiedad, y yo me liberé por completo de esa situación, porque la medicina de ayahuasca va y me lleva a la raíz emocional que me generaba la adicción. Que entonces sí, hay herramientas para poder sanar. Sí, y no hay que dar por sentado que todos somos inmaculados, no. Todos nosotros como seres humanos necesitamos seguir atendiéndonos, estar revisando, y no es necesario llegar a los 80, a los 60, a los 70, estar en situaciones más críticas de lo normal. Aún los niños necesitan, aunque están en su en tierna infancia, necesitan ser atendidos, ¿no? Porque quizás creo están lidiando. Todos necesitamos ayuda de todos, todos necesitamos extender nuestras manos para podernos ayudar cada uno de nosotros con esas herramientas que usted tenga en su mano. Con esas usted puede ayudar a los demás, ayudarnos nosotros mismos. Pero si yo quiero encontrar, o si yo quiero ver, por ejemplo, en la sociedad, si yo quiero ver paz en mi sociedad, pues necesito tener paz yo en mi interior. Así estar es. Yo sana también. Un saludo especial a Sergio, que nos está viendo, Sergio Ventura, y a quienes nos ven también, que no identifico quiénes son. Saludos, muchísimas gracias. Y a quienes nos ven después también, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, ¿verdad, Jessy? Ya, dice Jessy, ya, por favor, ya córtanle. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Pásela muy bien. Hasta luego.